Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de un curso de nivel intermedio sobre principios del ajedrez posicional y táctica. Es un curso destinado a jugadores de aproximadamente 1600, 1700 puntos de Elo y que se va a desarrollar durante los días lunes y miércoles en el mes de noviembre. Serán 10 clases en total, principios de la estrategia moderna y táctica. Este aspecto es muy importante, incluso no separo de estrategia de táctica porque según vamos a ver en las partidas hay una relación íntima entre táctica y estrategia. Generalmente el jugador que tiene superioridad, que tiene las piezas mejor ubicadas, que tiene ventaja de actividad, suele tener las mejores posibilidades tácticas, suelen tener los golpes decisivos. En una definición que hacía Tartakover decía que la táctica nos enseña qué hacer cuando hay algo para hacer y la estrategia nos enseña qué hacer cuando no hay nada para hacer. Y generalmente, a su vez, un buen jugador, por ejemplo, estratega, pero que no tenga un buen nivel táctico, no va a poder aprovechar las ventajas porque la mayoría de los aprovechamientos estratégicos tienen que ver con secuencias tácticas. Por otra parte, un buen jugador táctico, pero que no sepa colocar bien las piezas, no va a tener posibilidades, ¿no es cierto?, de realizar combinaciones y poder poner en práctica su capacidad de cálculo. Esto es más o menos como en otro deporte, como en fútbol, por ejemplo. Un gran táctico sería un gran centro delantero, que, bueno, tiene una efectividad casi del 50% en la capacidad de convertir goles. Bueno, pero si los compañeros no le dan la pelota y su equipo casi no tiene control de la pelota y el 80% del tiempo la pelota está en el poder del adversario, por más que sea un gran delantero no va a poder meter goles. En cambio, un jugador que sea fuerte en estrategia, pero que no tenga posibilidades de aprovechar los golpes tácticos, sería como esos equipos que hacen un juego bonito, están rotando, pasándose la pelota, pero que no llegan al gol porque, bueno, su superioridad posicional no la pueden después trasladar a puntos o a goles en el caso del fútbol. Bueno, ¿cuál es la regla más importante en el medio juego, que es el objetivo de esta clase? La regla más importante en el medio juego es tratar de lograr atacar. ¿Cómo puedo yo atacar algo en el campo contrario? ¿Cómo yo puedo amenazar algo en el campo contrario? Hay que acostumbrarse, y esto es algo que hay que internalizarlo, que siempre hay que buscar jugadas de ataque. Vladimir Kramnik dice que el proceso correcto para encontrar la mejor jugada en la posición, ya vamos a ver después una partida de Kramnik, es primero tratar de agotar todas las jugadas forzadas y todas las jugadas de ataque que disponemos en la posición. Normalmente, por pereza mental o por falta de método, no analizamos todo lo forzado y, bueno, nos privamos de oportunidades de ganar la partida. Incluso una variante que no funciona nos orienta después a tratar de hacerla funcionar. Por ejemplo, un caso famoso, la partida que le gana Fischer a Nyangmasuren, donde él analiza una combinación que no funciona y la hace funcionar en la jugada siguiente. Fischer, en el año 67, torneo internacional de Suse, torneo que abandonó Fischer. Entonces, la posición crítica, vamos a ver la fase de ataque de Fischer, ¿no? Bueno, Fischer en esta posición ha conseguido ventaja posicional y lo primero que salta a la vista es la acumulación de fuerzas que tiene en el flanco de rey. Esto que surge en un ataque indio de rey, no vamos a ver la partida completa, se las voy a dejar para que ustedes después la analicen. Están concentrando las fuerzas en el flanco de rey, ya ha llevado lo que yo le llamo el damazo, la dama cerca del rey, y está concentrando ya muchas piezas sobre las casillas reales, ¿no? Bueno, va a tratar de crear debilidades y buscando jugadas de ataque, jaques, tengo un jaque, dos jaques, ninguno más, tengo una jugada que amenaza mate y que le causa daño al oponente. Sería muy bueno si el rival tuviera que mover los peones de la posición ideal.
porque al mover los peones de Lanroque dejarían casillas débiles. Entonces Fischer hace una primera jugada sorprendente, una jugada que amenaza una red de mate. Buscando las jugadas de ataque aparecen buenas jugadas en la posición, jugadas que lo van a obligar al rival a jugar mal. Jugada para adelante, por un momento hay que dejar de lado la objetividad, decir, no, ¿por qué no jugaste tan nuevo? Porque me come el alfil. No, pero sigan analizando. Las jugadas de ataque no son jugadas naturales, son jugadas especiales y son jugadas que quiebran con el principio del material. Nosotros estamos toda la partida cuidando no perder ni un peón, y en una de esas la forma de ganar correctamente es entregando una pieza. Entonces, alfil F6. Está amenazando mate con dama G5 y dama G7. En caso de G6, mate inevitable. Entonces, lo que quedaría por verse es qué pasa si toma el alfil. Si toma de alfil, toma de peón. Y este peón en cesta, el peón ariete, es tan fuerte como una pieza. Un peón en cesta cerca del rey cumple la misma función que un alfil. Y acá no tiene posibilidades de escaparse porque justo la dama no le permite al rey escaparse, ¿no? Así que mate en la próxima jugada, así que hay que irse a H8 para defenderse de dama H6, y el blanco tiene caballo F3 con dos muy fuertes jugadas de caballo, y esta que conduce el mate y esta que conduce la ganancia de la dama. Si el negro juega acá torre G8, caballo E5 y gana la dama, porque cuando le jueguen caballo por F7 la única jugada legal que va a tener es dama por caballo, ¿no? Entonces acá gran jugada de Fischer y lo obliga al rival a jugar mal, llevando la dama para atrás. Y no hay que obligar al rival a jugar bien. Si yo juego acá, le obligo a hacer la jugada que mi rival quiere hacer, entonces he perdido un tiempo, le he hecho obligado a realizar lo que él quería. Entonces Fischer dice, voy a sumar más piezas al ataque, voy a jugar hacia adelante y voy a crear amenazas. Y acá yo les marco una casilla y ustedes suman otra pieza al ataque, en esta verdadera sinfonía, donde todos los instrumentos del blanco se están combinando para hacer música ajedrecística. Ahora otra pieza más que entra a jugar, a atacar. Caballo 4. Quiere llevar el caballo de 6 amenazando el doble. Sigue siendo imposible tomar el alfil porque hay otro doble ganando en F6. Entonces las negras se juegan G6. ¿Qué haría el jugador que no ve las jugadas del oponente, ¿no? Voy a dar todo el sistema de Kramnik. Primero, tratar de agotar todas las jugadas de ataque posible, calcular todo lo forzado. Segundo, tratar de descubrir la idea del rival y ver cómo puedo evitar la mejor jugada del oponente. Tercero, y muy importante, tratar de descubrir la respuesta a la jugada que yo estoy pensando. Si yo, por ejemplo, juego acá, bueno, no vi que mi rival me va a jugar dama F8, voy a terminar perdiendo tiempos, ¿no? No voy a cambiar damas con el ataque que tengo, y terminé perdiendo tiempos, ¿no? Si no, ustedes muchas veces vamos a ver en algunas combinaciones donde el jugador cae en el lazo porque él hace una jugada que cree que es buena, pero como no sabe cuál es la respuesta de su rival, el rival le responde una jugada ganadora y queda perdido, ¿no? Muchas veces nos colgamos pensando que vamos a ganar. Y en esas situaciones también hay un factor psicológico, ¿no? Dama G5 y el blanco cambia y Fischer sigue sumando más piezas al ataque. Y acá ya hay una combinación de cuatro piezas que van a atacar el rey. Y ya Fischer encontró el punto débil, la casilla H8. C4.
H5, para abrir la columna. C por D3. ¿Cómo atacan los que atacan mal? Toman. Toman y ahora el negro defiende perfectamente bien a través de la fila 7 con las dos torres que se conectan en la defensa. Acá con este contacto, con esta tensión, nosotros tenemos la llave, vamos a elegir cuándo abrir. Vamos a abrir la puerta a la columna H cuando queramos y cuando demos mate. Las negras no pueden tomar, es ilegal. Entonces, torre H4. Colocamos bien las piezas y tenemos amenazas. Ya hay una amenaza concreta, por ejemplo, peón por, si toma de H es mate en una, y si toma de F, la gran concentración de fuerza que tiene el blanco permite hacer este sacrificio, jaque y mate en dos. Entonces las negras deben defender el punto H7 y lo consiguen con la jugada torre H7. Todavía no es momento de tomar. Fischer calcula esta variante. Amenazo mate. Mi rival tiene que jugar única. Me gusta. Me empiezo a frotar las manos. Entonces acá sacrifico la dama. La primera jugada que se analiza son los jaques. Mi rival tiene que tomar sí o sí. No puedo terminar la variante porque mi rival tiene única. Jaque. Si el rey se vuelve a H8, torre H8 mate, así que tiene que venir a G6. Tiene que venir el rey a la casilla G6. Bueno, fijamos la posición, está la dama ya no está, el rey está en G6, la torre está en H4 y el alfil está en la misma casilla, ¿no? Lo que ha cambiado es que no está la dama, el rey está en G6 y falta el peón de H7 y el de G6. Y la dama está en F8. ¿Tengo mate? No, tengo jaque en G4, rey F5 y no hago otra cosa que tablas. Entonces, ¿descarto la variante? No, la trabajo la variante. ¿Cómo podría ser esta posición mate, ¿no? Imaginemos la posición donde estamos. El rey está acá, esta dama ya no está más, la pongo en rojo, este peón no está más. Y este peón tampoco. ¿Cómo sería mate? Bueno, con este alfil podría ser mate. Entonces Fischer hace funcionar la variante ganadora haciendo una jugada preparatoria de la combinación para que dama H6, que ahora no funciona, funcione. Sí, muy bien, alfil G2. El rival de Mongolia ni siquiera se entera del que le están amenazando, pero aunque se hubiera enterado también está perdido, ¿no? Si se defiende bien, por ejemplo, con dama F8, ya Fischer tiene alfil E4 y el sacrificio en G6 de una pieza gana la partida, ¿no? Después ustedes lo pueden comprobar, pero no hay forma de defender G6. La amenaza es H por G6, F por G6, alfil por G6, dama por G6 jaque y no puede cubrir, ¿no? Entonces, toma y acá la gran combinación. Dama H6. Dama F8, dama H7, rey por jaque y mata. Entonces, lo primero que tenemos que lograr, analizar siempre en todas posiciones si tenemos jugadas de ataque. Yo a veces le hago pruebas a alumnos que tengo presenciales y les juego, por ejemplo, a gente que apenas sabe mover las piezas, contra E4, caballo F6. ¿Y cuál es la jugada natural que, diríamos, en el 90% de los casos realizan? Caballo C3. No tienen internalizado el principio del ataque. La jugada de ataque es la mejor porque, ¿qué pasa? Si yo juego E5, el negro tiene prácticamente una sola jugada buena, que es caballo D5, una jugada regular, mediocre, como caballo G8, muchas colgadas, e inclusive una jugada que parece natural, pero que puede haber un encierro de caballo, o el caballo siga dando vuelta, ¿no es cierto? Con jugadas naturales te podés colgar fácilmente. Entonces juegan caballo C3. Entonces yo le juego D5, le ataco de vuelta y casi nunca me hacen peón por peón, que es una jugada hacia adelante, una jugada de ataque. Me muestran, acá tengo el peón de más, ya lo comí, o E5. Juegan D3. Y acá, bueno, el negro tiene muy buenas posibilidades
Puedo atacar con D4 o puedo atacar con peón por peón. Vamos a ver una partida del match entre Karpov y Kasparov en el año 84. Fue una de las peores derrotas que tuvo Kasparov a lo largo de todos los matches por campeonatos mundiales con Karpov. En el 84 Kasparov no estaba muy preparado y comenzó perdiendo el match. Esta es la tercera partida que pide, la tercera partida del match, la primera derrota, donde va a ser realmente destrozado por Karpov. Yo recuerdo ese match, año 84. Yo apuesto por Kasparov por una cuestión generacional. Kasparov es 4 años más grande que yo. Y un primo mayor, que me lleva 10 años, apuesta por Karpov. Y no sé, habremos jugado, no sé, equivalente a $30, ¿no? Por el match. Y yo tenía mis esperanzas que el joven Kasparov, que tenía 21 años, pudiera hacerle frente a la máquina Karpov. Y el match comienza, la partida 14 gana 5-0, es el mejor de 6 victorias, ¿no? Entonces mi primo me dice, ¿me vas a pagar la apuesta? Sí, le digo, pero todavía no terminó, va 5-0, pero todavía no terminó. Y el match empezó, Kasparov empezó a jugar a tablas y el match duró más de 3 meses y medio. Duró en total 48 partidas. En la 27 se pone 5-1. Y en la 47, después de cambiar damas con blancas en la apertura, necesitaba una sola victoria Karpov para salir campeón mundial, mantener el título. Y ya había perdido 10 kilos, estaba totalmente destruido psicológicamente. Perdió rápidamente, después de cambiar damas, quedó perdido. Y la 48 también la pierde. Se pone 5-3. Y ahí, bueno, la FIDE lo apoya a Karpov porque el presidente de la FIDE, Campomanes, suspende el match. Suspende el match y cuando iba 5-3. Pero en las dos últimas partidas había sido jugado muy mal. Karpov había jugado casi a 2.000 de Elo, ¿no? Y un jugador de 2.700 de Elo. Y yo viendo las partidas muchos años después, digo que si se hubiese seguido 3 partidas más, ganaba 6-5, ¿no? Así que yo creo que le tengo que cobrar a mi primo la apuesta que finalmente nadie pagó, ¿no? El match se suspendió y al año siguiente Kasparov le ganó 13-11 y salió campeón mundial. Bueno, esta fue la tercera partida del match. Blancas Karpov, negras Kasparov. Peón por, caballo por y juega la sólida defensa Taimanov. Bueno, la única jugada buena que tiene el blanco es una jugada hacia adelante, una jugada con amenazas. Hay una única jugada buena en esta posición que es una jugada de ataque. Una jugada que amenaza ganar medio peón. Y entiendan que la pareja de alfiles se puede considerar como medio peón. Amenaza ganar la pareja de alfiles. Alfil B5 no es amenaza, porque este cambio favorece al negro. Gana la pareja alfil y lleva más peones hacia el centro, ¿no? O sea que, si me juegan alfil B5, ojalá que me tomen. Caballo por C6 es una jugada de ataque, pero se acaba rápido el ataque y el negro lleva más peones hacia el centro y está cambiando un caballo que vale más, ¿no? La jugada teórica y la jugada correcta es caballo D5, amenazando el jaque en D6. Y acá las negras están obligadas a única, a defenderse de esa amenaza jugando D6. Y es una pequeña concesión porque aquí hay un objetivo de ataque. ¿Qué podemos atacar si no es atacar al rey? Bueno, podemos atacar los peones débiles, los peones que no pueden ser defendidos por peones, son objetos de ataque. Ya vamos a ver que D6 va a ser un objeto de ataque. Podemos atacar las piezas indefensas, las debilidades tácticas, las piezas con escasa movilidad. Entonces, bueno, podemos atacar peones, podemos atacar piezas, podemos atacar al rey. Entonces acá, para que no juegue D5, Karpov juega C4. Formación Maroxi, Kasparov hace también una jugada de ataque,
¿Cuál es la ventaja de jugar caballo F6? Si el negro juega, por ejemplo, alfil E7, al no amenazar nada, el blanco tiene 10 buenas jugadas. Alfil E2, alfil E3, alfil E3, caballo C3, alfil F4. Puedo jugar G3, puedo jugar lo que quiero. Y yo trato de controlar todas las buenas jugadas del rival. En cambio, si yo ataco, el blanco prácticamente tiene una sola buena jugada, que es caballo 1 C3. Y tiene jugadas que parecen buenas, pero que son aparentes. Por ejemplo, si hace una jugada pasiva como F3, ya las negras pueden liberarse con D5 y han quedado mejor desarrolladas y con buena iniciativa. Y ahora va a haber problemas después de los cambios con esta diagonal. Entonces, cuando vos atacás, reducís las opciones del oponente. Y lo que nosotros tratamos de lograr es tratar de tener al rival controlado, que no pueda hacer lo que él quiera, sino lo que nosotros queramos hacer. Caballo 1 C3 y Kasparov juega la jugada de ataque a 6. Bueno, caballo D4, queda el caballo en el centro, pero permite la jugada liberadora de 5. Se cambia todo y no tiene nada el blanco, entonces caballo A3. En el match del año 85, Karpov fue sorprendido por Kasparov con este gambito. Gambito muy interesante, un sacrificio posicional que hoy no funciona al 100%, pero que permitió ganar una partida brillante. La partida siguió así, C por D5, E por D5, E por D5 y caballo B4. Y acá Karpov jugó con alfil E2 y no le interesa a Kasparov recuperar el peón y cederle la iniciativa al rival. Karpov quería que le cambien para conseguir cierta iniciativa después con alfil F3, tiene más desarrollo, está bien. Sino que juega alfil C5. Se enrocaron los dos y acá la estrategia equivocada de Karpov. Karpov aquí se pone a defender el peón jugando alfil F3 y las piezas han quedado limitadas, ¿no es cierto?, por la acción del peón de D5. Las negras, por ejemplo, jugando alfil D6 tienen una buena posición. Kasparov jugó B5, no, jugó acá, sí, jugó B5 y ganó una partida brillante. Pero en este momento no se conocía la jugada de 5 y juega la normal alfil E7. Alfil E2. ¿Por qué alfil E2? Porque en esta diagonal no tenemos nada. En esta diagonal no tenemos nada y nuestra idea, nuestro objetivo de ataque es el punto de 6. Alfil E2. Enroque. Enroque. B6. ¿Cómo desarrollarían acá? Recuerden, los peones que no pueden ser defendidos por peones son objetivos de ataque. Bueno, vamos a ver algunas jugadas. Caballo 4. Fantástica jugada. Pero ¿qué hace el rival? Nos va a comer el peón. Entonces, esa jugada, fantástica jugada termina perdiendo un peón. Entonces, nosotros pienso en caballo a 4, no es una buena jugada, es malo. Y veo la mejor respuesta y la descarto. También yo podría decir alfil G5, pongo el alfil en una muy buena casilla, en campo contrario, sí, pero me van a jugar caballo 4 y en las complicaciones el negro va a estar bien, ganando un peón acá. G3, ninguna idea, debilita el flanco de rey, no tiene ninguna idea. Alfil F4, ataca el peón, presiona contra el peón, pero es posible jugar E5, ¿no es cierto?, y ganarle un tiempo al alfil. Dama B3. La dama es una pieza que tiene muchas opciones, ¿no? Cambio los alfiles, los caballos tienen menos. Entonces acá Karpov juega naturalmente alfil E3
presiona contra el peón y va a jugar dama b3 cuando sirva. Alfil b7. Bueno, acá terminó la apertura. Ya casi en la próxima jugada el blanco conecta las torres. Y acá ya entramos al medio juego, ¿no? Ya los dos jugadores se han movilizado, las blancas con más espacio, pero las negras en la formación erizo de las de variante Taimanov han conseguido una posición muy sólida, ¿no? Entonces Karpov busca atacar y busca jugadas de ataque. ¿Cómo hacer para encontrar jugadas de ataque? Bueno, le preguntamos a la dama en primer lugar, que es la más valiosa, después las torres, después los alfiles, los caballos, los peones, al rey, ¿qué jugada de ataque tengo? Y tengo una buena jugada de ataque, tengo dama b3, que ahora sí, porque amenaza concretamente, ¿no? Y acá, las negras, ¿cuál es el objetivo de la jugada de ataque? Ganar movilidad. Las negras, para defender el peón, van a tener que jugar caballo d7 y las blancas van a seguir presionando con torre d1. Han mejorado la actividad y las negras han empeorado su movilidad. Pero Kasparov juega caballo 5, que es un gambito, pero que no está bien fundamentado. Muchas veces los jugadores, cuando nos hacen una jugada de contraataque, tienen miedo, ¿no? Hay que calcular y si no vemos nada hay que comernos el peón. Acá uno dice, tengo todo bien desarrollado, tengo ventaja de desarrollo, no debo correr ningún peligro, entonces, ¿cómo atacar o capturar en el campo enemigo? Toma el peón. Caballo por e4. Sigue buscando jugadas de iniciativa. ¿Jaques tengo? No. ¿Amenaza de mate tengo? No. ¿Capturas tengo? Sí. Tengo dama por dama, pero mejora la actividad del rival. Entonces toma el caballo. Toma. Y toma. Que es una jugada de ataque y es una jugada que empeora la posición del negro. Además, tengamos en cuenta que las blancas ahora tienen la debilidad de salir para trabajar. ¿Con qué tomarían? Pero ustedes, cuando ya elijan con qué tomarían antes de soltar la pieza, piensen qué le va a jugar el rival. O sea que, ¿con qué tomarían? ¿Y el rival qué va a jugar? Ah, no, juego con otro. Imagínense que va a ser la próxima jugada del negro. De blanco, mejor dicho. Por estrategia, uno tomaría con la torre de F. Pero la táctica nos dicen que no hay que tomar con la torre, con ninguna torre, porque nos juegan acá y nos ganan calidad. Por eso, está bien, yo pensé en jugar torre FD8 y terminé jugando alfil por D8. Cuando uno juega bien al ajedrez, descarta un montón de jugadas. Un montón de jugadas que, diríamos que de cada 5 jugadas que uno piensa, 4 descarta y una juega. ¿Y por qué descarta? Porque sé cuál es la mejor respuesta del oponente. Torre FD8, fantástico, poner la torre en la columna abierta. ¿Y el rival qué juega? Ah, sí. A veces nosotros jugamos partidas en consulta con alumnos, entonces yo les voy preguntando qué jugarían acá. Entonces me dicen una jugada, yo les digo, ¿y el rival qué va a contestar? Ah, sí. O sea, ¿se acuerdan que tienen que...? Nunca se puede hacer una jugada y considerarla buena, regular o mala si no sabemos la respuesta del oponente. Y la famosa regla del ahogado, en la Edad Media, el que ahogaba perdía la partida. Ahora el que ahoga entabla. ¿Y cuál es la lógica de esto? Si uno juega bien al ajedrez, siempre tiene que saber cuál es la respuesta del oponente. Si yo lo ahogué a mi rival, no pensé cuál es la respuesta del oponente, porque no le dejé ninguna. Entonces, en el ajedrez medieval, el que ahogaba perdía. Ahora el que ahoga hace tablas. Alfil de 8. Si uno, por ejemplo, ha jugado mejor la partida, le ha comido todas las piezas al rival y no ha analizado cuál es la respuesta del rival una vez y lo ha ahogado, merece hacer tabla en la partida, no merece ganar la partida. Bueno, entonces tiene que tomar de alfil y ahora Karpov ataca. Y el negro juega D5. Acá es mejor defender con alfil F6. Mejor jugada. Buscando el cambio de este por este. Karpov no cambiaría este peón débil por este peón fuerte, y que para colmo el alfil quede atacando el caballo, que no tiene buenas casillas, sino que hubiera jugado B3. Y las blancas tienen pequeña ventaja, ¿no? Lo que hace Kasparov, que estaba un poco verde ahí para jugar un campeonato mundial, es un error táctico. D5, que hace el blanco, ¿cómo puedo ganar el peón?
tengo una jugada de ataque que gana el peón y vuelve a quedarse el blanco con el peón de más. ¿Cómo puedo atacar alguna pieza del enemigo? En D5 hay una confrontación, hay una lucha ahí. Dos atacantes, dos defensores. Pero eso que es 2-2, en cualquier momento se pone en ventaja el blanco. F3. Entonces las negras tienen que irse con el alfil. Y tolea, así le decían, peón por y torre por. Peón de más y mejor posición. ¿Cómo sabemos que es mejor posición? Bueno, torre está incidiendo en el campo enemigo, el alfil incide contra E6, el alfil está más activo que el alfil de D8, casi todas las piezas del blanco están bien ubicadas. Alfil E6. Quizás en el cálculo, Garry confiaba en comer en A2, pero el blanco hace otra jugada de ataque. Alfil por A2, torre por A6. Bueno, cambiar torres llevaría un final perdido. Tenemos un peón sano de más y tenemos buen apoyo con las piezas. Entonces acá juega torre de 8. Y acá vamos a ver cómo la jugada de iniciativa, la jugada de ataque es muy importante en el juego posicional. Yo quiero defender el peón de B2, que es mi carta de triunfo, no perderlo, y a su vez ir avanzándolo. Quiero ver cómo puedo hacer para jugar B4. B4 no lo puedo hacer, pero me gustaría jugar B4. Mirando jugadas de ataque, viendo qué puedo atacar, detectando cuáles piezas negras tienen poca movilidad o que pueden ser atacadas, tengo una ganancia de tiempo para llevar B4 en la próxima jugada. Para poder preparar B4 en la próxima jugada. ¿Cómo podría jugar B4? Y bueno, podría jugar B4 defendido por una pieza. Tengo una jugada para adelante, de ataque, que me permite jugar B4. Alfil de 2 parece, pero no es, porque el negro juega torre por B2 y también ataca los dos alfiles, ¿no? O sea que te comen el caballo, vos le comés el alfil de 2, ¿no? O sea que si juegas alfil de 2 te juegan caballo B3 y no sacás, no tenés, te juegan torre por B2, mejor dicho, y no tiene el objetivo deseado. ¿Cómo atacar algo en el campo enemigo? Alfil C5. Ataca la torre. Respuesta única forzada. No hay ninguna complicación. Si yo juego alfil de 2, acá el negro puede comerme en B2 y he perdido el peón. Si me comen el caballo, yo como este, ¿no? Si juega torre a 1, también te van a jugar torre por B2, ¿no? Entonces, la más activa, la de ataque, torre 8, y sigue atacando. Defiende el alfil atacando. Torre 6. Bueno. ¿Qué amenaza mi rival? Torre por E6, alfil por, torre por A6, alfil por A6 y torre por B2. ¿No? Me está amenazando acá. B4. Defiende y ataca. Caballo B7. ¿Qué amenaza mi rival? Me amenaza el alfil. Ese alfil es muy valioso, ¿no? Porque pareja alfiles y apoya también la coronación. Entonces se va al alfil donde no se lo pueden atacar de vuelta. Así como es bueno atacar, es bueno que el rival no tenga jugada de ataque. Alfil E7. ¿Cuál es la próxima jugada? Tengo alguna jugada de ataque. Torre por A6, alfil por E6, no he ganado mucho. No tengo otra jugada de ataque. ¿Cuál es la idea de mi oponente? Alfil por B4. Entonces, defiendo y ataco. Y de paso, caballo al centro. Mejora la actividad del caballo. Alfil de 5. Sigue la búsqueda frenética de jugadas de ataque.
Acá los objetivos son las piezas mal defendidas, las piezas sueltas. Seguimos mejorando todas las piezas, atacando debilidades tácticas. La torre que no juega, atacando el alfil. Y en esta sinfonía están tocando todos, ¿no? Alfil B3, ya no hay otra defensa. Y quizá Garry esperaba que defienda el caballo, no, pero estaba programado a buscar jugadas de ataque. Y ahora también hay temas de mate en la última fila, ¿no? No ha hecho el escape al rey. Entonces, en vez de defender el caballo, las blancas amenazan algo tan o más fuerte, activando una pieza en las primeras líneas del oponente. Va a amenazar el alfil y va a también jugar con temas de mate. Torre en séptima. Muchas veces no hacemos esta jugada porque no logramos ver hasta el final, pero tenemos que analizar. Si nos comen el caballo, nosotros cambiamos torre y comemos el alfil. Tenemos la pareja alfil, ha aumentado la ventaja de nuestro peón pasado, estamos amenazando en E6. También, como tenemos la torre en séptima, tenemos amenazas como alfil G3 atacando la torre y comiendo el caballo. También hay temas de mate en la última fila. Entonces acá, después de torre de 7, juega torre de 8. Y Karpov calcula todas las capturas, todos los jaques. La forma correcta es decir acá, jaques no tengo ninguna, capturas tengo 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4 capturas. Amenaza al material, tengo más, tengo una con el alfil, dos amenazas al material, 3, 4, tengo unas 10 jugadas que mirar y tengo que mirar todo. Caballo de 4 también es una amenaza al material. Bueno, juega torre por E6 y ahora la respuesta única es tomar torre por D7. No sirve tomar acá porque pierde una pieza, queda con ventaja decisiva. Entonces, respuesta única forzada. Y lo que observa acá la estrategia nos orienta, ¿no? Hay muchas debilidades tácticas. Torre atacada, caballo con escasa movilidad en la casilla tonta del caballo. Dos caballos es la casilla, ¿no? Es la casilla tonta del caballo, dos caballos de 7, ¿no? Hay mates en la última fila. Y Karpov tiene una jugada que gana calidad. Pero no le dé jugada de ataque al rival. Después de esa jugada se pierde. Una pieza se pierde. La torre está atada a la defensa del alfil. La torre de D7. Jugó Karpov y perdió Kasparov en 31 jugadas en una partida realmente . Si permitimos un jaque, el negro no va a jugar torre B1 jaque y vas a resolver uno de los problemas graves que tiene. Bueno,
Acá la debilidad táctica mayor es esta, ¿no? Entonces, cambiarla no tiene sentido. Es para llegar a un final campeón de más, nada más. Pero Karpov jugó la mejor. Torre 1. Amenaza la torre, que debe defender el alfil. Y si la torre se va de 8, le come 2 por 1. Le come alfil y caballo cuando este come un solo, ¿no? Entonces, única. Se le está terminando el tablero a la torre. Jugó Karpov y Garry Van Dorn. Alfil B6. Atacada la torre, si la torre se va, le come el alfil y el caballo, o sea, queda con pieza de menos. Si come el caballo, le come el alfil y la amenaza mate, y el caballo no puede defender el mate. A caballo D6, alfil C5, amenaza el caballo. Si el caballo se mueve, mate. Si el caballo es defendido, le comen el caballo igual. Pierde una pieza sin ninguna compensación, pieza y peón de menos, campeonato mundial, no se puede jugar. Pero ustedes me pueden decir, bueno, estas jugadas de ataque las juegan un Kasparov, ¿no? Jugadores muy fuertes. No, esa jugada de ataque, este sistema lo podemos aplicar. Yo acabo de ganar un IRT y con una actuación de 2.265 y estoy muy satisfecho porque en 6 partidas cometí una imprecisión. No jugué con módulos, pensé yo las jugadas, ¿no? Esta fue la segunda ronda, esto es de ritmo de juego es 60 más 30, y les voy a mostrar una cosa que les va a ser útil. Tengo la planilla del torneo, de la partida que jugué. Primer dato, yo anoto los tiempos cada 10 jugadas, marco lo que da el reloj. Yo tengo un plan de partida, yo trato de llegar aproximadamente en la jugada 10 que el reloj marque 0.50. No jugar muy rápido, pero tampoco gastar todo el tiempo en la apertura, porque la parte más compleja es el medio juego, y quedarme con 20 minutos para el final. O sea que en la jugada 10 tengo que tener 0.50, en la jugada 20 tengo que tener 0.35, y también tener un poco más de tiempo del rival también te permite tener buenas posibilidades. Otro elemento que hago es, yo me tengo que acostumbrar a revisar. ¿Qué es revisar? Digo la jugada que voy a hacer y reviso. Para no olvidarme, repaso la jugada, la escribo dos veces. Este es un recordatorio de que tengo que revisar desde la jugada 1, o marcar como en esta partida, que en esta acá puse, revisé todas las jugadas de blanco, entonces las marqué, y acá ponía un puntito al lado de cada jugada para revisar, ¿no? Él juega a la pin, yo sabía que jugaba a la pin, yo juego a la pin también, entonces busqué cuál era la variante que peor jugaba y me pareció que de 5 no la sabía jugar bien. Bueno, ahí contra el lapin, que es un anti-siciliana, el negro no debe jugar como una siciliana normal. Si yo juego como una siciliana normal, él me deja con los dos peones centrales. Y esta posición no es una siciliana, no se cambió un peón C por un peón D. Tiene muy fuerte centro y esto sería como una pirca. Entonces yo tengo que evitar que el otro juegue de 5. Y tengo dos buenas jugadas para evitar de 5.
habilitar de 4, mejor dicho. Tengo dos buenas jugadas para que él no tenga el centro de peones. Dos jugadas de ataque. Sí, D5 y caballo F6 son las dos únicas buenas jugadas. Las dos que tienen mejor resultado y las dos que juegan los grandes maestros, D5 y caballo F6. Y esa ahí, el blanco le va a jugar D4 y que quisiste jugar una francesa, si gana va a terminar jugando una francesa. Entonces, caballo F6 me parece mejor, pero yo viendo lo que jugaba él y para evitar cualquier preparación, jugué D5, me toma, dama por D4. Desarrollo con ataque. Y eso también reduce opciones. Caballo F3, desarrollo con amenazas. Amenazo tomar en D4, alfil E2. Y acá yo sé cuál es la próxima jugada de mi rival. Una jugada de ataque y le impido. Yo sé cuál es la próxima jugada que él haría en esta posición y se le impido. Tiene que ver con la posición de la dama. Él tiene una jugada para hacer contra mi dama y yo se la impido. Sí, B5 le impide, pero el rival que va a jugar va a comer alfil por B5 y perdemos un peón. O sea, nunca una jugada es buena si no sabemos la mejor respuesta del oponente. Me quiere jugar C4. Si yo, por ejemplo, acá juego caballo F6, me ataca la dama, me juega D5 y gana espacio y el caballo se tiene que descolocar, la dama ya se descolocó, entonces ¿cómo hago para que no me juegue C4? Le como. Le comí en D4 y de paso le aislé el peón. Aprovecho que en este momento él no puede tomar con caballo, porque le puedo comer el peón de G2. Después, si le quiero aislar después, él puede tomar de caballo. En cambio ahora, cae el peón de G2. Entonces él tiene que tomar de peón, única. ¿Cuál es su idea? Caballo C3 y después D5. Yo sé que quiere jugar caballo C3 y D5. Entonces, esa es. Desarrolla, hago mejor en mi posición y evito la idea del rival. San Rocco, tengo que desarrollar. Caballo F6. H3. ¿Tomarían o no tomarían? ¿Me conviene ganar el peón de D4? No me conviene. Esta variante es una famosa colgada. Jaque, pierdo la dama. La pareja de alfil es medio peón. No entreguen la pareja de alfil, es gratis. Alfil H5. Caballo C3. Y la dama se va a una casilla segura. D6. Esto estaba siendo preparado. Bueno, yo acá había gastado nada, porque tenía 1 hora 2 y él tenía 56 minutos. Bueno, ¿qué se juega acá? Los buenos jugadores juegan alfil E3 y A3. Porque no quieren cambiar damas. Entonces la línea principal, que incluso ha jugado Kasparov con negras, alfil E3, el negro desarrolla. Cuando uno lucha contra un peón dama aislado, decía el gran maestro Licases, hay que dejarlo tranquilo, no hay que atacarlo, hay que desarrollar. Dama B3, no hace falta defender el peón, no gasto tiempo en defender un peón. Si me toma, tengo torre B8, si me va la dama A6, tengo este truco táctico. En la partida yo lo estaba recordando, de paso voy calculando, ¿no? Y después de dama por dama, jaque, le destruyo la estructura de peones, tengo ventaja de actividad y él tiene 3 bases débiles contra 1, contra 2, ¿no? Final superior. Entonces, lo que se suele jugar acá es A3, enroque,
Dama B3, no hace falta defender, no se está amenazando nada. Y acá el negro juega torre FD8, torre AC8 y luego busca ganar la pareja alfiles, ganar el peón central. Pero él jugó acá directamente dama B3, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es comer en B7. Normalmente quien tiene mejores peones tiene que buscar el paso al final. Por lo tanto, la jugada lógica es dama B4, que a su vez está amenazando un dama B3 favorable, dejándole más debilidades, ¿no? Dama B3 puedo incluso intentar ganar el peón después. Entonces acá me cambia y sé que he salido bien de la apertura, ¿no? Torre D1. Si yo no sé cuál es la idea del oponente, cuál es su próxima jugada, y no considero los planes de mi oponente me va a hacer la jugada que él quiere hacer, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que quiere hacer y se le evito su buena jugada. Le paso, es una jugada activa. ¿Para qué quiere jugar torre de 1? ¿Cuál es la próxima jugada? Bueno, quiere jugar D5, deshacerse del peón doble, del peón aislado, simplificar y estar quizá un poco mejor, ¿no? Las piezas van a quedar más activas después de los cambios, ¿no? Entonces juego torre D8. En roque largo, ¿por qué no? Porque está bastante expuesto el rey, está bastante expuesto. Le van a jugar alfil E3, torre C1, el rey va a quedar expuesto, ¿no? No está muy seguro el rey y hay unas ideas con torre C1, G4, caballo E5. Entonces, torre de 8 y él acá jugó alfil E3. Yo quería ver si podía no enrocar, pero me parecía que el rey iba a quedar mal coordinado. Pensé en esta opción y después jugué enroque, que es más sano. Total, él no tiene nada todavía. A3. Bueno, para elegir la mejor casilla del alfil, tengo que analizar la próxima jugada de él después de lo que yo quiero jugar. Puedo tomar, puedo ir a 5, puedo ir a D6, puedo ir a 7, no tengo otra jugada, tengo un alfil por F3 también a considerar. Bueno, yo acá vi que quería ser mi rival, hice la mejor jugada. Jugando contra el peón aislado y de uno los peones, peones que pueden ir los dos a la cuarta después, y después de unirle a los peones, tiene la pareja de alfiles. ¿Será tomar en C3? Medio extraño, si estás jugando contra una debilidad, le hace desaparecer la debilidad. En A5 no hace nada. En A5 no hace nada. Yo no voy a tomar ni ahora ni después voy a tomar en C3. Y le doy la oportunidad a mi rival de jugar G4. Y después caballo E5. Me estamos amenazando acá. Si cambia, ahora desaparece el peón de más aislado. Queda atacado el caballo. Queda atacado el peón de A7. Las blancas han ganado actividad pasando un peón de 4 a 5. Alfil E7, la pensé, era la opción, la segunda opción. Pero él me hace esta. Tengo que analizar la jugada de ataque de mi rival. Esta. Y me hace esta. Y ahora me amenaza ganar la pareja de alfiles o también tomar en C6. Si yo tomo en E5 no tengo nada. Entonces, por descarte, alfil D6. Revisé que esto no funciona.
a esto le gano, simplemente le gano el peón, ¿sí? Puede comer acá, pero yo acá tengo buenas posibilidades de ataque con esta, presionando sobre C3, ¿sí? Y estoy un poco mejor. También D5 no funciona porque la torre de D8 funciona igual. Entonces, por eso alfil D6. Y él acá jugó rey F1. ¿Qué intenta mi rival? Bueno, quiere hacer D5 ahora, porque ahora no hay jaques. Entonces tengo que controlar la casilla D5. Yo juego caballo E7. Mi objetivo es bloquear con un caballo. La mejor posición de un caballo frente a un peón aislado es colocarse delante del peón, que no avance más. Y de paso buscar simplificaciones y pasos al final, ¿no? Quien tiene mejores peones le conviene cambiar piezas menores. Le juega alfil G5. Y acá, bueno, me empezó a molestar un poco esta jugada. Yo veía que me dañaba la estructura de peones. Trataba de evitar la idea de alfil por F6, pero caballo D5 no funciona, caballo D5, porque él cambia, y lo mismo me cambia peón, me cambia a una estructura débil, más débil todavía. Si juego con esta, tampoco funciona porque me toma, y ya desapareció el peón más aislado y las blancas están un poco mejor. Pero si me toma en F6, yo quedo con la pareja de alfiles y quedo con la columna G. Y en definitiva, el rey puede defender a los peones. Entonces, siempre hay que buscar jugadas de ataque. Entonces se me ocurrió, yo tenía mis dudas, pero después le pregunté a Stockfish y me dijo, juego perfecto. Es la jugada, H6. Bueno, si querés tomar en F6, que sea ahora. Que no tengas la posibilidad de tomar después. Me toma. Tomo de peón. Y juega la jugada más agresiva, D5. Bueno, yo acá veo que puedo tomar, pero no me conviene. Quedan los peones muy débiles y las piezas de él muy activas. Después torre AD1 y tiene gran posición. Entonces, esta, que ataca. Amenaza a ganar un peón, no existe D6, por lo tanto, yo estoy atacando. D por E6. F por E6, y él tiene momentáneamente una presión muy fuerte sobre el punto de 6. Y acá juega la mejor jugada, alfil C4. Yo tenía la salida de emergencia. Si no podía defender el peón de E6, puedo tomar en F3, me da jaque, rey H8 o G7, y acá. Y no me gana al final, porque el peón de más está ahí. O sea que yo puedo cambiar todo y hacer tablas. Además, la presencia del alfil en quinto color asegura que el peón de más no tiene ninguna importancia y es tabla, ¿no? Pero yo necesito jugar a ganar porque yo tengo más elo que él. Entonces, bueno, tengo que defender el peón. Pensé en rey F7, pero me juega G4 y me ataca el peón de vuelta. Y ya no tengo buenas defensas al peón. Y voy a perder un peón clave y va a seguir las amenazas. Torre de 6 permite muchos temas tácticos. Por ejemplo, puede jugar así y la torre se está quedando sin casillas. O incluso puede tomar y después explotar la clavada. Entonces acá tenía que con el alfil. Y acá, bueno, pensé, la jugada que más pensé en todo el torneo, ¿no? Pensé como 12 minutos esta jugada. Bueno, en primer lugar, me tranquilicé que caballo de 4 no es una amenaza real. Caballo de 4 no es una amenaza real. Porque yo puedo seguir desarrollando, y si me come con caballo, en realidad no amenaza nada. No amenaza nada porque yo cambio torres, atacando, y aprovecho que este caballo ahora está clavado. Si se mueve el caballo, jaque, torre 8, ataco el caballo dos veces, no se puede mover,
torre 1 y gana una pieza. Atacado 3 veces y si me come, le como con jaque, el alfil y después le como la torre. O sea que si me juega caballo por, pierde la partida, pierde una torre. Entonces no es amenaza tomar de caballo, tampoco es amenaza tomar de alfil. Me comí un peón, yo le comí una pieza. O sea que, evidentemente que caballo de 4 ahora no es amenaza. Y él juega la mejor jugada, caballo de 4. Y acá tengo problemas para defender el peón. Porque si juego rey G7, él me ataca 2. Y veía que perdía el peón de B7, por lo menos. Pero yo sé que he jugado buenas jugadas en la partida, que no debería haber problemas en la posición. ¿Y cómo resuelvo el problema del ataque contra F6 y E6? Atacando yo. Entonces, bueno, me tranquilizo y digo, bueno, vamos a analizar las jugadas de ataque. Tengo este jaque. Tiene respuesta única, la sigo atacando, la analizando. Busco atacar. Miro todas las piezas. Le ataco el alfil. El alfil se va a tener que ir o va a tener que defenderse. Poner que defienda acá. Y ahora ya puedo defender con rey G7. Ya no existe más la idea de caballo C5 que antes me molestaba. O sea que si yo no cambio torres, tiene caballo C5. Pero si yo cambio torres y juego torre C8 ganando un tiempo, ya puedo jugar rey G7 o puedo jugar F5. Y me doy cuenta que no tiene ninguna amenaza él ahora. Entonces yo jugué iniciativa, esto me costó 12 minutos, pero yo me tranquilicé y me di cuenta que estaba totalmente superior acá. Entonces está atacado el alfil, tiene que defender el alfil con B3. Este jaque no funciona porque le queda todo comprometido, le quedan dos piezas atacadas. Entonces tuvo que jugar B3. La idea original era jugar rey G7, que alcanza para quedar bien, pero decidí buscar jugadas de más ataque, ¿no? Siempre hay que revisar la posición y me pareció esta mejor. Ataco el caballo, hago jugadas de ataque. Y ahí está, rey G7, el caballo no tiene una feliz retirada. Si el caballo se va de 7, sigo molestando con la clavada. Y hay problemas con el caballo, con el regreso del caballo. Entonces acá tendría que jugar esta, pero ya no me ataca nada, no tiene ninguna amenaza, y yo puedo jugar ahora A6 con la idea de B5 y estoy un poco mejor. Pero acá, error típico de jugador de 1800, ¿no? Juegan bien, pero en un momento hacen una jugada muy mala, ¿no? Y yo sabía que esto no se podía jugar. Hace una sola jugada, ¿no? Por eso reviso, hago 400 jugadas a lo largo del torneo y no cometo ningún error grave. Cometo una imprecisión en 400 jugadas. Porque revisar. Hace esa jugada sin revisar y la partida está definida. Defecto de esa jugada, que ha dado debilidades tácticas, piezas sueltas, clavada mortal, torre de 8, ataco, pierde el caballo. Eso es un error. Si ustedes cometen este tipo de errores, aprendan a jugar bien al ajedrez antes de jugar torneos, porque si ustedes están gastando en ir a jugar IRT y gastan el dinero para viajar a otras ciudades, o sus padres gastan para que ustedes vayan al campeonato nacional, ¿no? Y tienen que gastar alojamiento, pasajes y todo. Y ustedes hacen una jugada y el rival les mueve y están de abandono. Bueno, aprendan a jugar al ajedrez, jueguen partidas online y recién vayan a jugar torneos cuando no se cuelguen. No es difícil. Es simplemente la actitud de reviso. Yo, por ejemplo, en la época que daba clases presenciales, teníamos que ir a un campeonato nacional. Muchos gastos porque pasaje, alojamiento, inscripción, hotel, etc. Simultánea.
Cuando yo veía que un chico en todas las partidas cometía errores tácticos, lo que sería, por ejemplo, cometer errores graves en Lichess, le decía el padre, no está todavía en condiciones, porque cada vez que el rival le haga una jugada buena, él se va a colgar. O sea que la condición fundamental para poder jugar bien al ajedrez es siempre estar controlando las jugadas buenas del oponente. Antes de que te la hagan, cuando uno piensa la jugada, voy a jugar caballo de 6. ¿Qué va a hacer mi rival? ¿Se va a dejar comer la torre? No, me va a atacar el caballo y termino la partida. Torre de 8, entonces caballo por F7, jaque. La partida dura 8 jugadas más. ¿Y por qué termina tan rápido? Porque yo acá, en vez de dormirme en los laureles, que tengo calidad de más, voy a jugar la mejor. Yo sé que mi rival se viene de colgar y quiero aprovechar este momento para ganarle. Entonces, jaque, rey de 2, juega la mejor jugada de torre, la que amenaza. Me juega alfil por E6. Me está amenazando comer 2 peones. Entonces, pongo el rey acá para que no haya jaque, pero a su vez analizo esto. Única, qué lindo sería poder jugar B5. Ganaría una pieza. Él juega 4, no sé si vio B5, pero bueno, defiende el peón. ¿Cómo puedo jugar B5? A6. Estoy amenazando ganar una pieza, pero también esa jugada tiene otra idea. Este alfil que en esta diagonal no tiene nada, va a venir a esta diagonal y va a amenazar jaque y se come este peón y luego este. Y si al jaque tapa de caballo, lo mismo le puedo comer el peón de F2, aumentando mi ventaja. Entonces, caballo de 8. Jaque, iniciativa. Si el rey se va de 3, jaque en A7 y me como el peón. Se fue de 1, iniciativa. El rey está muy bien ahí porque los caballos están en blancas y no tardan mucho en dar un jaque. Ningún caballo me puede dar jaque. Única jugada de ataque. Ya sabía que estaba ganando la partida. Alfil A7 tiene cierta iniciativa, pero más fuerte todavía que alfil A7. No es mala alfil A7, pero hay una más incisiva todavía. B5. Porque ahora va a quedar una debilidad táctica. Peón por, alfil por, alfil A7. No puede defender en F2. Juego caballo C6. Jaque, es lo mismo que el rey se vaya aquí, como que se vaya aquí. Después de esta jugada, tengo una jugada que anuncia mate en 3. La mate en 3 jugadas. Hay un mate posible con caballo, torre y alfil. ¿1860 tiene? Bueno, caballo de 5. Curiosamente no puede evitar ni este jaque ni este mate. No tiene forma de evitar ni el jaque en C3 ni el mate en E3. Es mate corrido, ¿no? Yo pensé, bueno, pasé algunas dificultades cuando me tomó en F6. Bueno, hay que pedir la opinión imparcial. La opinión imparcial es la de Stockfish. Acá estamos viendo las partidas de 1865 tiene. Entonces acá pido el análisis del ordenador. Acá están las partidas del estudio de hoy. Recomiendo
reproducir en el tablero. La partida que hemos visto, la de Karpov, la de Fischer, esta también. Y después profundizar en la partida. Entonces, cuando entramos acá en todo el mare magnum, me da que 0 imprecisión, 0 errores, 0 errores graves, 11 pérdidas promedio de centi peones, 98% de precisión. Y en las posiciones complicadas hace la jugada, y el error grave fue caballo de 6, ¿no? Todavía jugando caballo C3 yo estoy un poco mejor, pero caballo de 6 fue el error grave, ¿no? Él no jugó tan mal, cometió 2 errores graves, el otro fue caballo C6, pero ya el mate es inevitable, ¿no? Pero esa, la satisfacción es poder jugar una partida con nivel de gran maestro, 11 pérdidas promedio de centipeones. Vamos a ver una última partida de hoy, una partida que ganó Fischer, también aplicando este principio, una partida que Fischer le ganó a Bertok. Fischer tenía el mayor nivel en el juego posicional. Había una relación de amor-odio entre Fischer y los soviéticos, porque Fischer, siendo en su momento tan nacionalista, tan pro-norteamericano, era un jugador formado con todos los materiales de la escuela rusa. Él estudiaba ajedrez con los libros rusos y les había estudiado ruso. La única cosa que estudió en su vida fue ruso. Y en Rusia, en la Unión Soviética, pese que ya a los 13 años Fischer era considerado el único que le podía quitar el título mundial, y ya lo venían estudiando, por su gran nivel, era muy admirado, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética. Tenía grandes seguidores y sucede que, algo que no se sabe, cuando Fischer tenía 14 años quería jugar un torneo juvenil en la Unión Soviética, entonces fue con la madre a un reality show, no se llamaban reality show en esa época, a pedir fondos para poder viajar a Rusia, ¿no? Y bueno, no consiguieron los fondos, pero se entera la embajada soviética en Washington. Y a los meses, a los 6 meses, le mandan un pasaje para él y la hermana. La hermana era 7 años más grande que Bobby, 6 años más grande. Entonces Fischer tenía 13 y la hermana tenía 19, ya era mayor de edad. Alojamiento en hotel para ir 15 días a Moscú a jugar al ajedrez. No lo hacían de bueno, lo hacían justamente para estudiarlo, para ponerlo a prueba con los jugadores soviéticos y saber este joven talento, ¿no es cierto?, que ya había revolucionado el mundo, qué nivel tenía. Y Fischer está ahí en la Unión Soviética y hoy cuentan, jugadores de la época, que nunca un jugador extranjero había tenido los resultados que tenía Fischer, ¿no? Fischer iba todas las tardes a jugar al Club Central de Moscú, donde se juntaban todos los grandes maestros, y barría uno tras otro en partidas rápidas, en partidas blitz. Fischer decía, tráiganme jugadores más fuertes, yo quiero jugar con Petrosian y con Botvinnik. Pero Petrosian y Botvinnik no venían porque, bueno, Botvinnik estaba muy atareado con sus tareas y tampoco podía, no le agregaba nada a su historial ganarle a un joven de 13 años y tenía mucho que perder, ¿no? Entonces Fischer, ni Botvinnik ni Petrosian, y empezó a correrse en el ambiente ajedrecístico de Moscú, que había un norteamericanito llamado Fischer que venía y le ganaba a Geller, le ganaba a todos los jugadores y cada día le ponían jugadores más fuertes y Fischer se los barría por. Entonces era realmente muy, muy, muy molesto para los soviéticos que un niño de 13 años le viniera y le ganara, 14. Y por otro lado, Fischer tenía mal comportamiento en el hotel, no le gustaba la comida, se quejaba, quería hamburguesas y los rusos querían sacarlo de encima. Entonces, ¿cómo hicieron? La visita de 15 días terminó a los 7 días porque realmente era muy molesto. Entonces él tenía que ir a jugar un torneo en Yugoslavia, entonces hablaron con los yugoslavos y le dijeron, invítenlo a Fischer a dar simultáneas en Yugoslavia, páguenle bien para que se vaya. Así que la visita se tuvo que cortar porque Fischer había despachado a todos los jugadores soviéticos que se juntaban ahí en el Club Central de Moscú y era realmente bastante bastante violento para los rusos que perder contra un jugador norteamericano. El mayor nivel posicional de la historia, ¿no? Un ajedrez muy simple,
pero basado en actividad e iniciativa. Esta partida la jugó cuando tenía 18 años contra el jugador yugoslavo Mario Bertok. Caballo F3, caballo C6, D4. Máxima actividad, C por D4, caballo por, caballo F6, caballo C3, defiende y desarrolla, G6. Acá Fischer no hace la mejor jugada. En este orden de jugar la siciliana, está mal la siciliana, el dragón acelerado, el dragón se juega primero con D6. Porque en este caso, Fischer tiene jugada de ataque, si toma D peón B, ataco, caballo G8, no tiene otra casilla, se va a H5, después no va a poder sacar el alfil, y en algún momento el blanco puede hasta jugar G4 o alfil E2 y obligar al caballo a fianquetar ahí quedando mal. Entonces tiene que jugar caballo G8, perdiendo tiempos, alfil C4, alfil G7 y dama F3, obligando con la amenaza de mate a jugar E6, agujereando toda la posición, y mucha ventaja de actividad, y se viene esto, un jaque en D6 mortal, ¿no? Y si toma de peón dama, hay mucha iniciativa del blanco. Yo gané una partida así: dama por dama, iniciativa, rey por dama, y jugué E5, atacando. Caballo G4, defiendo y desarrollo, ataca. Enroque largo jaque, rey E8. Busco jugadas para adelante, busco jugadas de ataque. Por un momento dejo de lado la objetividad, no digo, ahí me comen, ¿no? No importa, que te coman y vos ganás. Tal decía que lo primero que miraba era cómo colgarse bien una pieza, cómo colgarse una pieza haciendo una buena jugada. Tengo una jugada que obliga a abandonar. Amenazo mate. A mí la estrategia me dice, acá estoy muy, muy superior, él no puede enrocar, ya movió el rey. Tengo ventaja de desarrollo, tiene que haber algo. El ajedrez es un juego justo. Tiene que haber algo y hay algo. Una jugada hacia adelante muy fuerte. Bueno, caballo B5. Amenazando mate en 2, jaque y mate. ¿Por qué no jugaste caballo 5? No, porque me comen el caballo. Sí, pero tonto, cuando te comen el caballo, vos seguís con ataque, tenés que seguir analizando. Las veces que me digo a mis alumnos, ¿por qué no jugaste esta? No, porque me comen el caballo. Sí, pero tenés que analizar una jugada más. No hay que ser perezoso. Jaque, si viene acá, le das mate. ¿Podés ver eso? Sí. ¿Por qué no lo viste en la partida? No, porque tenés que analizar. Y si juega esta, le comes y después le comes el caballo. Así es. Juan Mascó ahí abandonó después del caballo B5. Entonces, ahí era la mejor jugada a tomar. Pero Fischer jugó alfil E3. Posiblemente porque quería entrar en una partida que había jugado hacía poco contra Reshevsky. La partida con Reshevsky fue así: alfil G7, alfil C4, el alfil donde está en la mejor movilidad. Reshevsky jugó en roque y Fischer jugó alfil B3. ¿Por qué alfil B3? Porque él se da cuenta que el rival quiere tomar en E4 y jugar después de 5. Entonces Fischer se va antes de que lo ataquen, el alfil está más seguro. Y acá Sami Reshevsky juega caballo 5, que es una jugada bien inspirada, quiere ganar la pareja de alfiles. ¿Sí? Pero se cuelga porque no ve la mejor jugada del oponente. Acá hay que jugar D6 y después más adelante jugar caballo 5, ¿no? Entonces Fischer, ¿qué hace? Jugada de ataque. Bueno, acá lo menos malo es perder material tomando el alfil. Le comen el caballo, le comen la torre y le comen el alfil. Y acá las blancas están un poco mejor porque la torre que se comió vale poco, el peón vale poco y se ha cambiado un caballo y un alfil, sobre todo el alfil que defiende el rey.
quiero que Sergi juegue acá. Y Fischer estaba muy entrenado en táctica, hacía todos los días una hora de entrenamiento táctico por día. Así le dijo a mi maestro Osvaldo Bazán, del cual era amigo, todos los días analista, estaba una hora entrenando en táctica, ¿no? Y encontró este jaque. En realidad la combinación no es original, se había jugado en otras partidas, no en esta posición, pero hay una partida de Alekhine, hay una partida de Tarras, que pierde Tarras, donde se hizo el mismo sacrificio. Bueno, la idea es que si no toma, o toma de torre, pierde la dama. La dama quedó encerrada, peón por caballo, dama por dama, ¿no? Y si toma de rey, viene este sacrificio. Bueno, acá Reshevsky, mal perdedor, siguió jugando con dama de menos hasta la jugada 40. Partida no tiene ningún sentido, con solo objetivo de no perder contra un niño de 13 años, ¿no? Para no perder con Fischer en 13 jugadas, siguió jugando con dama de menos. Pero si toma, Fischer le da mate. Jaque, única. Cuando nosotros queremos extraer el rey, usamos los peones para que se armen columnas. Jaque, y acá es mate rápido. Ahí está, mate en una. Y a esta le damos acá y amenazamos mate y amenazamos mate y no se puede descartar, ¿no? Vamos hasta el momento crítico de esta partida con Bertok, pero acá Bertok no jugó en roque, jugó caballo 5. Bueno, amenaza el alfil, el alfil vale más que el caballo, para incluso para Fischer valía mucho más, valía 3,5. Entonces, alfil 2, donde no molesta ninguna pieza, en roque. Cuando analizaba, le contaba a Bazán que Fischer decía: I have every piece in good position. Tengo todas las piezas en buenas posiciones. Y acá Bertok juega D5. ¿Qué hace Fischer? Me está atacando el peón. ¿Tengo alguna jugada de ataque en el campo enemigo? ¿Puedo comer o capturar algo? Sí, capturo. Me toma. ¿Qué amenaza mi rival? Me amenaza comer en E3, ganándome la pareja de alfiles, dañándome la estructura del peón. ¿Tengo una jugada de ataque? Sí, ataco. Downpour. Y acá viene una jugada difícil de ataque, que la mayoría de los jugadores no lo van a hacer. Hay una jugada a 6 puntos. Una jugada a 6 puntos es alfil F3. Una jugada más o menos, pero que no gana, ¿no? Fischer hace una jugada mejor. Y es una jugada que amenaza ganar una torre. O la dama. Jugada hacia adelante amenazando ganar una torre. Caballo B5. ¿Por qué no es una jugada natural? Porque generalmente cuando uno está atacando no quiere cambiar damas, pero si te favorece el resultado, cambia damas, ¿no? Está amenazando la dama y está amenazando esta. Y después alfil por A7, ganando calidad. Entonces, tiene que cambiar damas. Y acá no es lo mismo tomar con una torre o la otra. Pues yo tomo con esta, le regalo a mi rival esta jugada de ataque. Fischer juega acá. ¿Qué amenaza Fischer? Ganar calidad con caballo C7 y alfil por A7. Entonces Mario Bertok tiene que defender la amenaza, caballo C6, para salvar la torre, C3. Ha conseguido varias ventajas, el dominio de la columna abierta y además mayoría de peones en el flanco de dama. Este alfil está neutralizado y las piezas blancas están un poco más activas. A6. ¿Dónde va Fischer? Hacia adelante, atacando la torre. Torre B8. Va hacia adelante, atacando casillas en el campo contrario. Alfil E5. Caballo sale, tocando. Y Bertok, un maestro internacional, sabe que se pone a defender y quedan todas las piezas apelotonadas. El blanco tiene grandes posibilidades de ataque. Aparecen temas de atadura y grandes posibilidades de ataque, así que va a ser una posición muy pasiva. Entonces busca una defensa indirecta, que es esta. Le invita a que coma el peón para después recuperar acá con igualdad. Entonces Fischer no quiere cambiar las piezas que están mejor ubicadas, entonces juega alfil F3. Al colocar bien las piezas, renueva las amenazas
Y acá las negras cambian alfil por caballo, que no es buena. Había que jugar rey G7, por ejemplo. Y ahora aumenta la ventaja. Columna, torre F8. Y acá, la última jugada que vamos a ver hoy, esta partida la terminaremos en la próxima clase del lunes, nos va a servir como repaso. Nunca se puede saber hacer una buena jugada si uno no parte de cuál es la idea del oponente. Entonces Fischer se da cuenta cuál es la idea. La idea del oponente es esta. Caballo 5, atacando el alfil y buscando dañar la estructura de peones. Y después de alfil E2, esa es. Perdemos calidad. Estamos jugando mucho mejor la partida, tenemos casi un punto de ventaja, pero una sola vez que nos desconcentramos y no atendemos a qué quiere hacer el rival, nos gana. Entonces ya sabe que la idea es caballo 5 y esa es. ¿Cómo destruir esa idea? Con esta, eliminar la debilidad táctica. Entonces caballo 5 que venga y el alfil E2. Vino caballo 5 y alfil E2. Esa es. Y Fischer quedó con ventaja, con pareja de alfiles, y la vamos a terminar la próxima clase del día de lunes. Ahora tenemos 5 minutos en esta misma dirección, vamos a hacer 5 minutos, una clase sobre la defensa tablas. Los interesados en hacer este curso se puede hacer offline, el valor del curso es de $20 desde otros países, desde Argentina 4.500 pesos, serán 10 clases. Vamos a ver diferentes temas de estrategia. Tienen que llenar el formulario. Próxima clase el lunes a esta misma hora. Se puede hacer offline también. Acá está el formulario de los cursos del mes de noviembre. Se inscriben antes del día 7. Tienen 3 obsequios más. La próxima clase vamos a hablar sobre el juego de las torres. Todas las operaciones que hay con las torres, dominio columnas abiertas, semiabiertas, estrategias con las torres. Aquí vamos a terminar de ver la partida de Fischer. Acá está el formulario. Eso va a ser los días lunes y miércoles, ¿no? Tenemos dentro de 5 minutos una clase sobre la defensa tablas, ¿no? Así que si quieren quedarse, quédense, dentro de 5 minutos empieza. Tengo que ir al baño y seguimos después la clase. Nos vemos y si quieren participar, entonces llenen el formulario, se abona en Argentina por Mercado Pago, se paga también por CBU, está en el formulario todos los datos, de otros países por PayPal, con cualquier tarjeta de crédito internacional, Argenper, Argentina, Perú, Bolivia, Chile y muchos otros países tienen sucursales, seguramente en todas las ciudades grandes hay sucursales de Argenper, o Western Union hay en todos los correos. Tenía un alumno que me dice, no, en mi ciudad no hay. ¿Cuál es tu ciudad? Me dijo la ciudad, había varias sucursales, ¿no? Western Union, pídenme los datos privados por privado y les paso los datos para hacer la transferencia. Nos vemos y hasta pronto.